noches, bienvenidos a La Última Palabra, un programa dedicado principalmente a analizar temas de región, donde la idea es conversar y buscar soluciones a los problemas que enfrentan los maulinos. Es por ello que en esta ocasión nos acompaña en nuestro estudio La Última Palabra el senador Juan Antonio Coloma. Muy buenas noches, senador. Es un agrado tenerlo acá en este estudio y hablar de distintos temas que a la comunidad le interesa. Bueno, muy buenas noches, felicitaciones además por la capacidad de ver el programa. Me he encontrado con gente, no solamente de San Javier, que como, también gente de Maule, que la ve muy, lo ve muy seguidamente. Así que qué bueno que hayan estos espacios de discusión, de conversación, de conocimiento. Le falta más a Chile conversar más. De repente la idea es que conversemos principalmente sobre temas de región. O sea, usted lleva desde el 2002 ya en la región, representando los intereses de la región, de los maulinos. Han pasado bastantes presidentes también, ha discutido con varios de ellos para ir enfrentando problemas de la región. Por ello es que también surge en el tema político, surgen distintas escenarios principalmente, y es así como uno de los escenarios que tenemos que enfrentar prontamente es la elección del gobernador regional, una nueva figura política que surge en este escenario, y queremos ver cómo es que se plantea, cómo se ve el futuro de este gobernador regional. Y para eso lo queremos invitar a ver una nota introductoria con respecto a qué se trata, de cómo se está presentando. Mucha gente desconoce sobre esta figura. No sé si usted, en la discusión, cuando se habló del tema, se enfrentaron a cómo lo van a informar a la comunidad. Apasionadamente lo conversamos, así que podemos explicarlo en detalle. Fue una discusión larga. Eso sí que antes que, si me dais un minuto de conversación. Es verdad que yo o sea, tengo parte de mi vida, parte de mi esfuerzo, lo he dedicado al Maule y con un profundo cariño. Para mí han sido un tiempo intenso, esforzado, pero maravilloso. Yo quiero agradecer a la inmensa cantidad de gente que me ha apoyado en tres elecciones distintas, sacado la primera mayoría, y eso me da una tremenda alegría. Y quiero simplemente dar un detalle que yo creo que tenemos que conversarlo más en general. Fíjate que salió hace poco el informe económico de todas las regiones de Chile. Y hubo un dato, que quizás somos medio autoflagelantes, que nosotros mismos no lo destacamos suficientemente. Es primera vez que el Maule lidera, número uno, en el crecimiento regional en función de lo que estaba. Crecimos al 11% el año pasado, que es un récord total. Hay gente, obviamente, que me dice, oiga, pero es que se nota, no se nota, pero son los indicadores que ha habido siempre. Y con la misma razón que de repente uno se amarga, se entristece cuando ve que aparecen índices bajos en mucha cantidad de cosas que tenemos que ir mejorando, también tenemos que alegrarnos cuando las cifras son un poco mejores, particularmente todo lo que es inversión, y eso es un tremendo potencial para las futuras generaciones. Quería hacer ese comentario porque quizás nosotros tendemos, y es razonable hablar siempre de los problemas, de los desafíos, pero de repente tenemos que concentrarnos un poco en qué pudimos haber hecho bien también en su momento, como para hoy día tener los mejores indicadores, mejor que todo el resto. O sea, todas las regiones en Chile han crecido un poquito, nosotros crecimos al 11. Eso es una cifra bien increíble. Te lo hago como reflexión. Bueno, claramente, hay un crecimiento. El tema es que este crecimiento se refleja en las cifras, pero mira, en la comunidad se refleja en más lento. El tema de que se refleje en el empleo, en el acceso a salud, acceso a educación, que en definitiva está involucrado en todo eso. Pero es más lento el proceso. Es más lento, eso es cierto. Pero si uno tiene capacidad de abstracción, puede darse cuenta, digamos, que hay indicadores que en nuestra región eran los peores de todo. Por ejemplo, la atención en salud, históricamente, no es ahora último. Y de repente hoy día uno ve, tenemos el Hospital Regional de Talca funcionando, se está construyendo el de Curicó, estaban ya empezando el de Linares, estamos en Parral, Cauquenes, Constitución. Han demorado bastante también esos proyectos. Yo me hago cargo
de lo que estamos tratando de hacer, si estas cosas no son fáciles. O sea, eso es súper súper importante. Pero ahí también hay juego de ego, juego de, no, pero de, mira, de gobierno, sí, tras gobierno. Porque pero recordé, yo trato, mira, recordemos yo trato, el tema de la. Un segundo, recordemos que el tema de los hospitales también se había hablado de hacerlos concesionados, porque era mucho más rápido por tenerlos. Llega un nuevo gobierno y dice, no, mejor no, pero paremos, mira, todo esto. Bueno, pero hablemos de. No, pero último comentario. No tiene que ver esto con un gobierno, si eso es lo que es importante. O sea, los países los construimos con perspectiva del tiempo. O sea, no, aquí necesitamos de Estado, política de Estado. Creo que es bueno retomar un camino que ha sido virtuoso en general en Chile, en términos de ir resolviendo los problemas. Y se notan en detalles, como por ejemplo el índice de vida que tenemos en el Maule, es muy superior a lo que teníamos hace 20 o 30 años atrás, y no es por un gobierno, es un conjunto de cosas que se han ido, se fueron trabajando. Yo por lo menos tengo, sí, el espacio, sí, para existieron, hay que reconocer también esta rivalidad que se enfrentaron y que hizo, sí, que en este caso, en el caso de los hospitales, se retrasaran 4 o 5 años. No, y fue dramático. Yo eso creo que fue un tema ideológico de un profundo error del gobierno anterior, pero creo que fue corregido y fue retomada una senda que venía de atrás. O sea, no, tampoco es todo gracias a un gobierno, pero también por lo menos venía... mi espacio, si yo quería simplemente tratar de contextualizar, porque si uno ve solo los problemas, también veamos las cosas que funcionan, no, lo que hizo, lo porque que se creo ha hecho que bien, eso nos ayuda, que claro, y como país, no como, y como región. Pero también, no, lo que viene también del gobierno anterior es efectivamente esta figura del gobernador regional, y por eso también debemos ver una nota introductoria con respecto sobre un análisis político que se hace en torno a los personajes que están hoy día y también de qué manera se enfrenta esta nueva figura del gobernador regional. Vamos a verlo. El 33% de los habitantes de la región, según una encuesta realizada por el Centro de Estudios de Opinión Ciudadana de la Universidad de Talca, conoce en algo la nueva figura que ingresa al mundo político del país. Nos referimos al gobernador regional, un título que no es para cualquiera, ya que serán los habitantes de cada región quienes lo elegirán a través de una votación popular. Este sondeo que realizó la Casa de Estudios Superiores además deja ver otras situaciones de desconocimiento en torno a este nuevo cargo y sus atribuciones. Hoy día los intendentes son nominados por el presidente de la República y duran en el cargo hasta que el presidente de la República pierde la confianza en ese intendente. Desde ahora en adelante, y con la reforma más revolucionaria al sistema político que ha existido en Chile por lo menos durante los últimos 30 años, los ciudadanos van a tener la posibilidad de elegir directamente a sus gobernadores regionales. Sin embargo, la gente poco conoce sobre esta nueva legislación, poco informada está al respecto. El sondeo realizado entre el 14 y el 18 de enero del presente año no es lo único que arroja. También muestra que un 63% no conoce quién es el gobernador o gobernadora de su provincia. Del mismo modo, un 68,4% dice desconocer quién es el actual intendente de la región. En el análisis que se realiza de este sondeo, aparece que en cuanto al nivel de conocimiento de las actuales autoridades, el intendente Pablo Milad tiene un 42,1%, la senadora Jimena Rincón un 79,4%, el senador Álvaro Elizalde un 45,2%, el senador Rodrigo Galilea un 55,3%, el senador Juan Antonio Coloma un 73,5% y el senador Juan Castro un 57,8%. Y sorprende que uno de los líderes menos conocidos sea precisamente el intendente y que a la par sean más conocidos algunos gobernadores provinciales en comparación con la figura regional más relevante, dado que es designado por el presidente de la República para administrar la región. En consecuencia, estos bajos niveles de conocimiento político también están relacionados con el escaso conocimiento que la gente tiene respecto a su propio intendente. Los senadores, los diputados, son más conocidos que el intendente. De acuerdo al análisis que realiza el docente de la Universidad de Talca, el sondeo muestra una inclinación de los electores del Maule hacia la centroizquierda, cuestión que a su entender tiene correlato con los resultados de la última elección legislativa.
de un sistema. Bueno, claramente, senador, ahí hay una gran diferencia, principalmente el tema de que habla de que la tendencia va a la centroizquierda, sin embargo, la derecha tiene mayoría en el CORE, tiene mayoría en senadores, entonces hay en los alcaldes también, entonces igual hay como una gran diferencia en este estudio que hace el senador. Mira, yo me acuerdo del informe, te pregunté fuera de cámara, sí. Si había salido, yo pensé que una semana, dos semanas, tú me dices un poco más de tiempo, yo lo leí y leí la declaración de Mauricio Morales, que es una persona bien conocida, o sea, no estamos hablando de algo improvisado, creo que es un estudio interesante. Yo creo que él comete un error, de hecho, no de derecho. Él no es de acá, entonces yo creo que de alguna manera se puede haber confundido. Porque tal como tú lo planteas, la última elección legislativa fue la primera elección que ha habido en que la centro-derecha le ganó la centro-izquierda. Nosotros sacamos 3 senadores de 5, sacamos 7 diputados de 11, sacamos en la elección anterior 16 alcaldes de 30 y tenemos 11 de 20 consejeros regionales. O sea, la última elección fue una elección... Y Sebastián Piñera le ganó a... Guillé por amplio margen, de hecho fue la cuarta región en tuvo más diferencia de voto entre Piñera y Guillé. O sea, yo creo que hay un problema de hecho. O sea, ahora, eso no o quita un poco otro tema que él plantea y que yo comparto, pero tengo una explicación. Efectivamente, la figura esta del gobernador regional que viene es bien discutida. Yo voy a plantearte lo que yo pienso. Primero, creo que fue un error, voté en contra, de que cambiarle el nombre. Yo no sé por qué esta como vocación de andar siempre cambiando las cosas. Es el intendente. Si te hubieras preguntado, probablemente, usted sabe que quién es el intendente, probablemente hay una mayor posición. Yo fui partidario de elegir la autoridad regional, pero no fui partidario de hacerlo de la forma como se está haciendo. A ver, ¿cuál es esa forma que se está haciendo? La forma que se está haciendo. ¿Por qué eso lo pregunto? Porque nosotros hicimos una encuesta también con la comunidad y la comunidad no tiene idea de esta nueva figura. O sea, con suerte conocen al intendente, a los gobernadores. Entonces, de ahí es donde parte la base. ¿Cómo van a llegar a votar el próximo año por un gobernador regional si no conocen tampoco las atribuciones que va a tener? Exacto, ese es el punto. Mire, este fue como estos vértigos que se van produciendo en el ámbito político. Yo respondo lo que voté, yo leo lo que voto, digamos, algunos que dicen, no, yo trato de concentrarme, puedo equivocar. Pero yo fui partidario de la institución, no fui partidario del cambio de nombre y no fui partidario de hacerlo en la elección simultáneamente a los alcaldes que vienen ahora, porque para mí lo más importante era tener claro cuáles eran las atribuciones. Esto es como un monstruo de dos cabezas, en el sentido de decir, aquí hay una región que va a tener de aquí para adelante dos tipos de organizaciones. Primero, la que es electa, que se va a llamar gobernador regional, y la segundo, la que va a depender del presidente de la República para alguna medida, se llama delegado presidencial. Y hasta ahora, y por eso yo me opuse a hacerlo ahora, no están claras las facultades, o sea, no están claras. El gobernador regional tiene poquísimas facultades y casi todas se mantienen en el delegado provincial, presidencial. Entonces, va a ser muy raro la sensación de que uno vaya a votar en un poco tiempo, un año y medio más, por alguien que supone va a tener atribuciones decisivas en la región. Y cuando ese alguien sea electo, que nadie puede saber de qué lado es ni quién va a ser, se encuentre en una región de que no puede nombrar, por ejemplo, a los seremi, que es un tema bien complicado. Exacto, porque también van a ser delegados. Porque van a ser del otro tronco, exacto, digamos. O que va a manejar algunos servicios, todavía no sabemos cuáles, porque todavía la ley en ese sentido no se ha aprobado. Entonces, yo creo que la forma de plantearlo, y esto es una responsabilidad, y yo soy bien objetivo, hay cosas buenas, malas, que fue un grave error del Ministerio del Interior del gobierno pasado, de por exhibir esta sensación de nosotros logramos una modernización, no van al contenido. Y a mí me preocupan no generar un suerte de Transantiago 2, que sería bien dramático. Pero bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer la autoridad? ¿Debería postergarse? Yo he sido partidario, y lo he dicho, de postergarlo a lo menos para la elección simultánea de presidente y diputado que va a haber el año siguiente. Porque eso va también. Sí, pero mire. Pero también surge la idea de que si es ahora el 2020, la elección del gobernador regional, y quien no salga electo va a tener también un fuerte piso para lo que pueden ser las próximas elecciones. Y eso no necesariamente es bueno, porque uno debería tratar de buscar
aquella persona que quiere dirigir la región y no que quiere proyectarse, hacer un trampolín. Porque puede ser un trampolín claramente obviamente para la próxima elección. Pero, y eso a mí es lo que no me gusta. Por eso creo que era mucho más sano. Perdimos, la democracia uno gana o pierde, y esa cosa es bien, bien decisiva. Yo era partidario de un modelo en el cual primero definiéramos cuáles eran las competencias, cuáles eran las facultades, cuáles eran los recursos que iba a tener la persona que fuera elegido intendente, no esta cosa rara de ponerle gobierno regional, pero luego de eso hacer la elección, ojalá simultáneamente con la elección presidencial, porque yo creo que el tema del gobernador regional tiene más que ver con la dirección de una comuna, de un país y una región, que con una elección municipal o de concejales, que son muy importantes, pero que tienen una base local diferente. Esa era mi posición. Fue bien estrecha la votación, no fue, fuimos a punto. Y creo que el problema es lo que dices tú, que vamos a llegar a votar en un tiempo más, la gente ha decidido que vamos a candidatos, muchos de los cuales no son conocidos, porque también ahí lo refleja. Cuesta mucho darse a conocer en una región. Pero, además, una región más una rural, región como esta, lógico, rural, 30 comunas donde estos nuevos candidatos, que en el caso de quienes son autoridades, tienen que terminar su periodo como autoridad en octubre para poder ser, para poder estar un año de campaña. Y recorrer la región va a ser una campaña muy cara, muy larga y muy, muy cara, muy cara, muy larga. Yo creo que muy mal diseñada, y por lo tanto creo que era mucho más razonable ir acompañado con la elección presidencial, donde hay un espacio de reflexión nacional mucho más potente en este tipo de cosas. Yo creo que así son las cosas, o sea, uno va a ganar o perder. Ojalá que en los próximos meses hay una capacidad de explicar mejor lo que se está votando, explicar mejor la responsabilidad de cada cual, porque creo que nos haría bien a todos estar bien informados y no hacerlo mal. ¿Por qué vamos a votar? Tú dijiste la pasada cosa. Eso lo vemos después de comerciales, porque ya se nos terminó el primer bloque. Estamos empezando, pero sí, se van a quedar con nosotros, y a la vuelta de comerciales seguimos con este tema que, en definitiva, la comunidad desconoce, y la verdad es que está bien debatirlo, muy importante. Claramente, así que vamos a una pausa comercial y a la vuelta seguimos con esta conversación sobre el gobernador regional. Pausa y volvemos. Qatar Sushi, el mejor sushi de la región del Maule. Te espera en sus tres locales, Sargento Aldea 2282 y Plaza de Armas en San Javier. Fono Delivery 732-62-2145 o al 732-288670. Qatar Sushi, ahora también en Villa Alegre, Abate Molina 1145. Fono Delivery 732-29-1969. Qatar Sushi, el arte hecho servicio. Bueno, estamos de regreso, y antes de irnos a comerciales, está bastante entretenido el tema de qué se ha hecho con respecto al tema del gobernador regional, de cómo se ha planteado el tema de la desinformación. Es el principal escollo que tiene esta nueva figura política que se instala en el país. Es verdad, y algo también me quedó dando vuelta al reportaje que hicieron, es que además lo que de aquí salga, sea elegido el gobernador regional que sea, va a ser, o entiéndase como se entienda con el delegado presidencial, va a ser muy importante para la región. La región dispone más o menos regionalmente solo de autonomía como 70 mil millones de pesos, que es harta plata. Entonces, muchas cosas, sueños, esperanza, ¿dónde tenemos que concentrar los recursos? Es un gran tema. Tenemos que concentrarlo en embalse, por ejemplo, o estudios de embalse que se financien después a través de la DOH. Tenemos que concentrarnos en mejorar los caminos básicos, que hay mucho que hacer en la región. Tenemos que mejorar en los consultorios o en seguridad, donde hoy día tenemos un problema muy severo en todo el país y en todo el mundo, y donde hay tecnologías nuevas que empiezan a aparecer. Bueno, ese es el tipo de temas que ojalá estén en discusión
en una elección de esta naturaleza. No solamente si esto es del partido A o B, que es importante, yo soy parte de un partido, así porque, que no lo porque además este pero ojalá fuera ese debate. Va a tener que lidiar con los consejeros regionales, bien, que son en definitiva los que aprueban o no los recursos, dónde se invierten los recursos. O sea, está bien que el gobernador regional va a tener la atribución, como lo hace hoy el intendente, de presentar los proyectos, la iniciativa para ser aprobada, pero también va a tener un manejo político, o va a tener que tener un manejo político para todos los sectores, en beneficio de la región. Ese es el punto. También va a tener que guiarse por lo que dicen las encuestas, lo que dicen las necesidades que tenemos durante nuestro nuestra vida, es el tema de vivienda, acceso a agua, acceso a educación, a salud. O sea, son distintos temas que van a estar, pero mira, ¿qué pasa con la información? A eso es lo que apuntamos. No, y es un argumento adicional por lo cual yo siempre pensé que tiene que ser después de la elección presidencial, porque los CORES se eligen además junto con el presidente. Entonces va a ser muy raro un delegado o un gobernador regional que se elija, y como está, como tú lo planteas, va a tener que trabajar con un CORE que fue elegido hace 3 años atrás. Entonces puede va a trabajar que, un año y después va a elegir al CORE, pero en una elección distinta de la cual fue elegido el gobernador. Entonces yo no veo ningún sentido, bueno, pero es lo que hay. Lo que sí, ojalá tengamos como país, y creo que los medios de comunicación ayudan mucho, es a informar del tipo de decisiones que toman los gobernadores regionales, del tipo de recursos que manejan, el tipo de prioridades. Ojalá cuando vengan los candidatos, candidatas, que va a tener, yo creo, harto, y mi impresión, eso ya es una especulación política, es que va a haber más candidatos de lo que uno cree. Yo creo que mi impresión es por lo que hablamos, porque se presentan a proyectar en para parte, otros cargos, en parte porque es un mundo desconocido, y como yo decía, nuestra región, que es la región más rural de Chile, es donde más cuesta darse a conocer. Es un tema empírico, un tema técnico. Por tanto, obviamente algunos van a decir, bueno, si nadie es tan conocido, yo puedo darme a conocer. Otros van a decir, bueno, me sirve darme a conocer para ir a una elección posterior. Exacto. Por eso, ojalá cuando vengan para acá, los temas que se aborden sean los temas uso de recursos, bueno, prioridades, el tema que de cada región, uno, sí, claro, cada uno pueda enfocar. Y hablando del tema de región, tenemos un tema que preocupa bastante, que es el acceso al agua, y en este caso la región es principalmente agrícola, y uno de sus principales recursos es el agua de la Laguna del Maule, una defensa que viene hace ya bastante tiempo, bastante años, con respecto a si es que es mejor riego o energía. Ahí está la discusión, y por eso tenemos una nota preparada para ello. Cuando todos pensaban que la determinación de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el fallo de primera instancia asegurando que el agua de la Laguna del Maule es para el riego y solo si hubiesen excedentes, estos podrían ser utilizados para la generación de energía, surge un nuevo recurso judicial. Esta vez, uno de casación ante la Corte Suprema, presentado por la empresa privada Enel con el objeto de anular los fallos anteriores. Ha sido un convenio tremendamente exitoso, ha permitido el desarrollo agrícola e hidroeléctrico. Bueno, lo que ha pasado en el último tiempo, y todo el mundo lo tiene claro, ¿no es cierto?, ha caído la precipitación. Y el convenio dice claramente que la primera prioridad de las aguas del embalse de Laguna del Maule son el riego. Cuando la hidroeléctrica nos dice, no, pero ¿por qué no le sacamos una parte de esa cuota de riego, una parte de esa cuota de riego para generación? Nosotros gritamos y decimos, por ningún motivo. Esa agua es para riego, toda el agua, completamente. El convenio no se toca, se tiene que ratificar hasta la última coma. Medina aseguró que siempre existe la intención de dialogar, pero con el convenio de 1947 ratificado por todas las instancias. Para entender la lucha de los agricultores de la cuenca del río Maule, se debe conocer que la laguna tiene 3 porciones. La primera de ellas es la inferior y que no se toca, alcanzando los 170 millones de metros cúbicos de agua. Luego viene la porción intermedia, que llega a los 500 millones de metros cúbicos, y la superior, que alcanza los 900 millones de metros cúbicos. Ahora, si la acumulación de agua supera esta última porción, ese excedente puede ser utilizado para generación, pero no puede usar agua de las porciones anteriores. Esto fue lo que le explicaron a algunos de los alcaldes de la cuenca.
Allá hay dos sentencias ejecutoriadas, lo que significa que hoy día lo único que debe hacer la Corte Suprema es ratificar lo ya lo sancionado, porque no puede ser que estemos todos los años viviendo en el hilo, no durmiendo, gastando plata en juicios que al final nos tienen a todos en la incertidumbre y en un desgaste de tiempo. Ayer estaba escuchando una entrevista al ministro de Obras Públicas y la verdad es que también manifiesta su preocupación, pero queremos que esta preocupación sea real, que realmente vengan la gente de la región del Maule, vean la situación que está pasando. Han sido años de intensos debates en tribunales, también en las calles, lucha que los agricultores seguirán realizando hasta lograr que el convenio, que ha resultado todo un éxito durante 70 años, siga de la misma forma. ¿Qué más quieren? O sea, ¿quieren hipotecar la agricultura de la región del Maule para beneficiarse ellos en su generación? Yo creo que no es el camino. Aquí podemos hacer muchas cosas en conjunto, pero de esa forma, con respecto a plantear los temas en tribunales, seguir insistiendo en modificar este convenio que ha sido exitoso durante 70 años, la verdad que es impresentable lo que quiere hacer Enel en este caso. El recurso presentado por la empresa Enel se encuentra en proceso de análisis de admisibilidad en la Corte Suprema en Santiago. Solo si es acogido, podrá ingresar a una sala donde nuevamente las partes, en este caso el Consejo de Defensa del Estado en representación de la Dirección de Obras Hidráulicas y los abogados de la empresa privada, volverán a plantear sus argumentos que en instancias anteriores defienden el riego. Bueno, claramente, senador, lo que se está discutiendo acá es, principalmente, ¿a qué le damos prioridad? ¿Al riego o a la energía? Esa es la discusión de fondo que está en juicio y que ha pasado ya, en este caso, por dos tribunales. No, el agua, la prioridad número uno, primero el consumo humano, pero luego eso, obviamente agrícola, yo no tengo ninguna duda en esa materia, espero que quede bien resuelto lo que se está planteando hoy día en la instancia. Pero yo quiero abordar el mismo tema en una otra lógica. El Maule sin agua es como Chiloé sin mar, no existe. Y eso tengámoslo claro, hay otras regiones que pueden funcionar con poca agua, nosotros no podemos funcionar con poca agua por las miles de hectáreas que tenemos que regar. Lo que hace es que yo lo que he tratado, y espero haber convencido al presidente Piñera en ese sentido, y él está en buena disposición, va a estar el martes, aprovecho de decírtelo en la región y espero que haga anuncio en esa materia, es cómo lo hacemos para que enfrentemos el cambio climático de buena manera en la región. ¿Dónde está el drama? Fíjate, yo conozco bien el tema. El drama que no se hizo a Mara Laguna en Maule, la cama siempre se pasaba los índices y el agua sobraba. Exacto. Hoy día lo que ha pasado, y eso en la Universidad de Talca hizo un informe muy interesante, es más que falta de lluvias, es que la nieve cae más alta, entonces menos posibilidad de acumulación, eso es lo que dicen los profesores, y por tanto se llena mucho menos, no solo la laguna del Maule, sino que otros embalses que hay. Entonces, el dato duro que te quiero dar, el 86% del agua que cae en forma de lluvia o se deposita en forma de nieve, se va al mar, sin usarla. Solo usamos el 14%. Para mí eso es un error gigantesco de un punto de vista nacional y regional. Te doy ejemplo. Alguno me dice, oiga, que eso es inevitable. En Israel, que cae poca agua, el 96% se usa para riego. El 96%. Nosotros estamos hablando del 86% se pierde. Entonces, ¿dónde, qué es lo que te quiero decir? ¿Pero de qué forma podemos usar? ¿De qué forma podemos cambiar? Pero, ¿hablamos de tecnificar el riego? Yo creo que la clave, o sea, hay muchas cosas, pero para mí la esencia es generar una política de acumulación de agua mucho más audaz que la que hemos tenido ahora. Y básicamente a través de embalse. Hay tres embalses que están en bastante etapa, Montecillo, Los Laureles, La Junta, y hay otros que están en estudio muy avanzados. Bueno, se demoran, pero si somos capaces de generar una política de cuidar el agua más que otro como prioridad número uno para nuestra región, esa es la diferencia entre el cielo y el infierno, para decirlo de forma clara. Pero también hay embalses que están ahí construidos, pero no están funcionando. No, pero están los que funcionan. ¿Cuál es?
¿En Empedrado? Empedrado, preso. Yo creo que fue un error de diseño, como tenés que ver algún día, porque un embalse que iba a costar X terminó costando 10 veces más y para terminarlo hay que pagar otras 10 veces más. Porque eso es un tema, no se puede utilizar esa agua, está ahí. Increíble, ¿no? Y porque, bueno, increíble, pero ese caso, en todo caso, es un embalse más bien chico. Sí, bueno, pero la importancia que tiene para el sector es... no me digas nada, yo hice un esfuerzo gigantesco, así que y a mí me da indignación de que al final, por un tema, hay que estudiar bien, si es de estudio, técnico, de qué pasó o de cálculo, no tuvo nada que ver al final los costos con lo que está, y todavía no podemos, como dices tú, está el embalse, está el agua, pero lo que falta de construcción para canalizarlo es como construir el embalse otra vez, cosa que es insólito, pero hoy día se puede hacer una política mucho más saudable. Yo qué es lo que haría, o sea, qué es lo que he tratado, lo he conversado con el presidente de la República varias veces, me dice, usted con su embalse, espero que haga anuncios importantes cuando venga el martes. Para mí, esa es la fórmula que tenemos que enfrentarlo hacia adelante, tener capacidad. Hoy día hay un potencial para hacer 15 embalses acumuladores. Yo creo además que hay que hacerlos pequeños, chicos, pequeños, porque el agua es un valor demasiado importante. Y tú tienes hijos, yo espero que tus hijos puedan ver, y los nietos, capacidad. Y como da la impresión de que no va a cambiar mucho el cambio climático, va más bien para hacer más difícil, para empeorar, no para mejorar. Los países inteligentes tienen que prepararse. Y hoy día, afortunadamente que Chile tiene más ingresos, tiene más recursos, podemos hacer inversiones grandes. Estamos hablando, un embalse de esto, estamos hablando de 300, 400 millones de dólares. Estamos hablando de mucha plata. Pero ¿y el tiempo? El beneficio, ¿cuánto tiempo? Se demora entre, mira, aquí tres etapas. El estudio, la prefactibilidad, la factibilidad y la ejecución. En uno y otro, del principio al final, uno se demora, porque hoy día hay que hacer como 8 años, pero hay varios que ya han pasado las dos primeras etapas, o por lo menos están terminando la segunda. Entonces faltaría la última, que es la más cara, pero hemos avanzado harto. Y creo que si uno tuviera seguridad hídrica, seguridad de que no te va a faltar el agua, la cantidad de inversiones que se podrían hacer para mejor utilización y para el crecimiento de la región, para el empleo, para la calidad del empleo, para nuestro potencial exportador, tremendo. Entonces, para mí, si tú me preguntas de todos los desafíos que tenemos, porque en Chile hay desafíos, porque el desafío de seguridad, luchar contra la delincuencia, para mí es fundamental. El desafío de la educación la hemos resuelto de alguna forma, la salud vamos avanzando, pero el agua es el tema nuestro. Otras regiones tienen otros problemas. En el norte, el problema de cómo desalar el agua para usarlo en la minería, pero son otras cantidades chiquititas. Nosotros necesitamos una gran seguridad en materia de agua. Y yo espero que el presidente Piñera, insisto, pueda anunciar algo importante en esa materia. Tengo confianza, en que seamos realmente una capacidad de mejora. Mira, te voy a dar un dato que es bien interesante. Chile, para meter a todos los gobiernos atrás, en 40 años, nosotros pedimos un estudio en el Senado, yo era presidente de la Comisión de Agricultura, la capacidad de aumento de riego, de embalse, es el 1% al año. Nada. O sea, si tú en 40 años, con hartos gobiernos distintos, solo has cambiado un 40%. Si tú hablas en electricidad, es un 2000%. Si tú hablas en tecnología celular, hay un 10.000, 100.000%. Eficiencia de los autos, no tiene nada que ver. Aquí claramente hay un tema pendiente que es difícil porque es caro y es largo. Entonces los gobiernos generalmente hay que tener mucha voluntad para hacer una obra que lo va a inaugurar, no el siguiente, el subsiguiente, porque son así estas operaciones. Pero yo creo que ya está maduro y creo que estamos avanzando. No es tan solo el agua para el riego, para asegurar la alimentación, ser una región agroalimentaria, una potencia, bueno, eso es parte, pero también hay otro tema relacionado también con el agua, que es, por lo menos acá en la región, según también lo que dice el propio gobierno, 127 mil personas. Sí, 130 mil, dato que dieron hoy día. Ya, 130 mil en la región, pero está en ese margen. No tienen acceso al agua potable, o si lo tienen, es muy deficitario. O sea, estamos hablando que el 12 o casi el 13% de la población de la región no tiene acceso al agua. Eso quiero que me lo responda después de que volvamos de comercial. Contestamos, pero es un gran tema. Así que vamos a una pausa comercial y ya regresamos con la entrevista con el senador Juan Antonio Coloma.
Qatar Sushi, el mejor sushi de la región del Maule. Te espera en sus tres locales: Sargento Aldea 2282 y Plaza de Armas en San Javier. Fono Delivery 732-62-2145 o al 732-2886-70. Qatar Sushi, ahora también en Villa Alegre, Abate Molina 1145. Fono Delivery 732-2919-69. Qatar Sushi, el arte hecho servicio. Bueno, antes de irnos a comerciales, había una pregunta, un tema bastante complicado para 130.000 maulinos, que es el acceso al agua. Hoy, la mayoría de ellos tiene acceso al agua potable a través de camiones y aljibes, que los municipios, las gobernaciones, el gobierno interior está aportando en eso, pero son es como arrendar plata a la basura. Un dato, tú dijiste bien. Somos más o menos 1 millón de personas en el Maule y 130.000 no tienen agua potable constante y de buena calidad, básicamente por la ruralidad. Cuando asumió el presidente Piñera, me acuerdo que estaba el intendente Milá, estaba el gobernador de Talca, Felipe Donoso, estaba Claudia Jorquera, la gobernadora de Linares, donde se planteó, estaba recién conociendo este catastro y dijo, ¿sabe qué más? Esto es un tema ya moral, de visibilidad. Probablemente es el mundo rural más alejado no grita como gritan otros, que salen con pancartas, salen. Nosotros, decía, tenemos que preocuparnos de eso. Y por eso, si tú le preguntas, invita, que sería una buena invitada, toda una mujer que está a cargo de Vasconcelos, a cargo de la DOH hoy día en la región, la prioridad que planteó respecto al Ministerio de la Pública para la región del Maule es APR. Porque es la fórmula inteligente de sacar agua de aquellos lugares que no la tienen. Pero, senador, yo quiero hablar, quiero decirle, bueno, aprovechar un poco el tema de las cámaras para poder decirle que claramente existen situaciones bastante complejas. O sea, usted lo mencionaba, que hay familias que están muy alejadas, que no tienen acceso, que están llegando incluso camiones de aljibe y a veces no llegan, sí, van una vez a la semana. Y esa es de responsabilidad de los municipios tienen que o arrendar o hacer proyectos para contar con un camión aljibe, situaciones que son bastante complejas. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial para revisar un poco. No, tenemos la posibilidad. Vamos a mejorar un poco el tema del audio, que tenemos una pequeña complicación, pero yo quiero plantearle este tema, el tema de relación al acceso al agua, a los APR, a poder generar un tema, a tener... pásenle el micrófono y ahí estamos, ahí sí. Yo creo que sí, la idea es eso. Sobre esta situación, ¿cómo enfrentamos, cómo entregamos solución? Ustedes hablan de llegar al 50%. Es una apuesta. Mira, lo que yo decía, no sé si alcanzó a oír, para que quedemos claros, aquí no solamente tenemos un tema moral con 130.000 de 1 millón de personas, que es mucho, que no tienen acceso al agua potable, sino que además tenemos un costo para los municipios, para las personas. Mucha de esa gente paga por su agua, personalmente. Uno cree que todo lo da los... No, hay gente que paga por su agua, que se la lleve el camión al quiebre. Municipios que tienen que gastar mucha plata. Pregúntenle a los alcaldes de la cantidad de recursos que tienen que gastar para esto, y el gobierno regional también. Aquí hay que explorar varias fórmulas. Yo vi el otro día, fue una inauguración de un proyecto, me gusta que me haga esta pregunta. Por ejemplo, para el lado de la costa, se está logrando sacar agua salada con técnica suiza, en este caso, y por ejemplo Yico, que era un lugar donde el agua es muy mala de calidad, está funcionando de buena manera. Vi que habían están sacando una, creo que en Curepto, una tecnología israelí, donde sacan del aire el agua para la humedad. Sí. Otros que toman de las plantas, van sacando determinadas fórmulas. Hay que explorar varios lugares, no todo es un
Porque claro, en el caso que te digo, cuando hay 225 familias que viven cerca, es más o menos fácil. Es más complicado cuando viven lejos una persona del otro, porque es mucho más difícil hacer un forado de agua potable para una familia. Por eso hay que buscar fórmulas distintas. Para mí lo que me gusta es que es prioridad. Y aquí tendrán que medirnos a todas las autoridades a ver cómo nos fue. ¿Cuánto avanzamos? ¿Cuántas son las metas que nos vamos fijando? Porque uno tiene que ser honesto, ambicioso. No puede ser mejorar un poquito. Mira, yo se me caería la cara de vergüenza si tú me preguntas en 3 años más, me dices, oye, ya no son 130.000, son 120.000, me muero. Porque quiere decir que no fuimos capaces. No, si estamos hablando de cantidades más altas, yo me sentiría mucho más contento, porque quiere decir que estamos dando justicia al mundo rural. Si lo lindo del mundo rural, yo soy de campo, así que no hay nada que me pueda gustar más. Pero también el problema es la falta de visibilidad, la falta de escribir, de llegar a la mente de las autoridades nacionales con el problema, el agua, y por eso que el agua rural... Porque no tienen acceso a la autoridad, claramente, hay que hacer un mea culpa, que las autoridades también tienen que llegar hasta esos lugares, conocer los problemas. Lo vimos, vamos sí. Un poco más atrás, lo vivimos en el tema del terremoto, 27 de febrero de 2010, hubo un gran aporte en tema de reconstrucción, pero sin embargo, ¿quién fue la parte más afectada? Fue el sector rural, nuevamente fue dejada de lado, las empresas no querían llegar hasta esos lugares porque era construir una casa en un lugar, lo que dice usted, no es lo mismo hacer una PR para una casa que va a ser para 250, ir a construir una vivienda y la otra a 3, 4 kilómetros de ese lugar. Entonces, ¿cómo se enfrenta esa situación, esa realidad que tenemos? Mira, por lo menos en la región, básicamente colocando el problema arriba de la mesa, priorizar, que hablemos nosotros de esto, ayuda. Que pregunten los periodistas a cualquier autoridad de cualquier sector qué ayuda. Es darle relevancia al tema, porque es mucho más fácil hablar de temas que uno ve, el tema del, que es un problema grave, el comercio clandestino, por ejemplo. Claro, pero eso es un tema que afecta a un sector ciudadano que grita más, porque vive más, pero y no afecta probablemente a alguien que vive lejos. Y las, en general, uno tiende a resolver, nos incluimos los problemas cuando. Es como le pasa a uno en la casa, cuando todos los días, yo tengo varios hijos, digamos, de repente hay unos hijos que necesitan más de uno porque y se lo hacen saber. Y otros que se quedan como callados. Siempre hay que estar preocupado el que se queda como callado, porque puede tener también un tema que puede ser un tema personal. Sí, claramente. Lo mismo pasa con un país. No hay solo que preocuparse de aquellos que gritan más o que vociferan. Hay que entender dónde el país hay gente que está sufriendo, donde hay prioridades, y meterle cabeza a esos temas es lo más importante. Por lo menos yo siento que hoy día está maduro el tema, porque tú me lo preguntaste, probablemente nos conocemos hace harto tiempo. Si hubiéramos, me lo he preguntado hace 4 años, ni tú ni yo probablemente sabíamos la cifra exacta. Claramente. Hoy día no estaba esa medición. No estaba, te fijas, no estaba. Ahora estamos midiendo. Mira, las cosas hay que medirlas para saber cómo vamos mejorando o empeorando. Si de repente uno puede cometer errores en muchos aspectos, bueno, hay que medirlo. Y que tú me lo preguntes quiere decir que es un tema para ti, para los medios, por algo lo estás preguntando, importante. Por eso obliga a tener respuestas, y respuestas distintas. Para algunos será PR, pozo, para otros será sacarla cerca del mar, que tenemos un mar muy, muy grande, muy importante. Yo tengo harta fe, esa tecnología que se está aplicando en Chico para todo el secano costero de nuestra región, que es mucha, y que donde hay más problemas de agua. Se está potenciando también el tema turístico. Y se potencia el turismo, se avanza. Bueno, es el tipo de reflexiones que tenemos que hacernos a todo nivel. Y a mí me parece súper importante hacerlo en esa. Eso no significa no descuidar otros temas. Yo insisto, la seguridad me tiene enfermo en la cabeza, por eso aprovecho de decir. Esto va a ser un aviso comercial personal. Soy completamente partidario del control de identidad que está proponiendo el gobierno. A mí me parece increíble que hay gente que diga que uno no puede pedirle el carnet de identidad a un joven de 17 años. Me parece increíble. Yo tengo hijos de esa edad, tenido hijos de esa edad. No me incomoda que le pidan la identidad, porque me enferma que el número de lamentablemente delitos que se cometen por jóvenes hay un 28%, particularmente son los más violentos. Entonces, enfrentemos los temas de seguridad, midamos lo que está pasando, démosle facultades a las policías de buena manera, corrijamos si es que hay errores. Hay que corregir bastante errores. Yo no tengo ningún problema en eso hacerlo, pero atrevámonos a cambiar el escenario. No podemos de alguna manera pensar que las cosas se arreglan igual que siempre. No, hay que meterle cabeza, modernidad al agua potable rural,
a la seguridad. A mi juicio son elementos centrales. Claramente. Se nos ha acabado el tiempo, hay muchos temas por seguir conversando. Espero tenerlo también sentado acá. Invíteme nomás, porque cuando quiera ahí estamos presentes. Bueno, senador, agradecer nuevamente. Bueno, hemos terminado así una entrevista con el senador Juan Antonio Coloma. Acá en la última palabra, donde queremos abordar temas que a ustedes les interesa y que, bueno, la idea es que las autoridades también lo planteen a nivel nacional y regional para que tengamos soluciones. De esta manera, despedimos ya el programa de hoy y nos reencontramos en una próxima oportunidad. Muy buenas noches.